Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema bastante interesante, que es cómo convertirte en instructor registrado de Global Gap. Y para esto me acompaña Brenda Ponce de Normex. Brenda, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por el espacio. Es un gusto para nosotros poder compartir el conocimiento en esta ocasión. Excelente. Oye, pues este tema me interesa bastante. Sin duda, creo que también puede haber muchísimas personas interesadas en convertirse en instructores registrados por parte de Global Gap. Así que para empezar con este tema, me gustaría preguntarte, Brenda, ¿cuáles son los requisitos para que alguien se convierta en un instructor registrado Global Gap? Claro, mira, para empezar es importante darles a conocer que Global Gap está en constante movimiento, así como todas las normas. Ha empezado a haber cambios en estándares, actualizaciones de las normas y demás. Y por ello es que ahora Global tiene, ya habíamos hablado un poquito de esto, pues en varios lados, pero Global Gap ahora va a sacar una nueva versión, que es la versión 6. Entonces, para ello, pues se requiere siempre que haya pues gente que pueda transmitir los nuevos cambios de la norma y cómo implementarla, ¿no? Hacia los productores, a modo de que puedan cumplir con este estándar, que puedan mejorar sus oportunidades de negocio y demás. Y para ello, pues la figura del instructor registrado, pues está empezando a tomar mucho sentido y mucha relevancia, ¿no? En esta parte de cambios de la versión. ¿Qué es lo que se necesita? Primero, pues asistir a un curso oficial de esta versión 6 de Global Gap o IFA versión 6, ¿no? Además de ello, una vez que asistan a este curso, tendrán que haber aprobado el examen. Este examen consta de dos partes y las dos partes tienen que tener un cumplimiento del 80%, ¿no? Como mínimo, tener un 80% de estos requisitos cubiertos y entonces ya lo logramos, ¿no? Tenemos ya esa parte cubierta. Además, también después se tendrá que llenar un formulario de registro y se tendrán que pagar unas cuotas. Esto todo se hace directo con Global Gap y la idea es que pues puedan ya formar pues parte del core de instructores registrados oficiales de Global Gap y entonces con esto ya podamos empezar a tener pues mayor visibilidad, ¿no? Como instructores registrados. Excelente. En este curso que mencionas que se debe de tomar, ¿cuál es el tipo de formación y qué evaluación? Ya nos comentaste un poco, pero si nos puedes hablar un poco más, ¿reciben los futuros instructores que van a estar registrados por parte de Global Gap? Así es, pues bueno, mira, el curso consta de 3 días, en 3 días en los que se revisan los reglamentos de Global Gap. Siempre es importante considerar, además de los requisitos que tiene la norma en campo o el trabajo que tienen que hacer los productores, también hay ciertas reglas para acceder a la certificación. Todo esto se ve en el curso de 3 días, cómo funciona el estándar Global Gap, cómo funciona su sistema, cuáles son los requisitos que tienen que implementar, qué versiones son las que van a estar oficiales, porque va a haber dos versiones distintas y cuáles son las diferencias de ello, cómo pueden acceder a esas versiones y cuál es el requisito mínimo que hay que cumplir, así como también, pues, cuáles son los porcentajes o qué categorización de los hallazgos tenemos, es decir, algunos requisitos. Serán requisitos mayores que si no cumplen con ellos pudiera estar ahí la certificación comprometida y tendrán que trabajar mucho de ello para que lo logren, ¿no? Que puedan acceder a esa certificación. Y algunos son unas recomendaciones que el estándar hace a manera de que puedan mejorar estas buenas prácticas y otros también están ponderados como requisitos menores. Todo esto se ve en ese curso. Es un curso que está desarrollado para personas que ya están involucradas con el estándar Global Gap, que ya saben de sistemas de gestión de inocuidad alimentaria o que quieren también aprender sobre estos sistemas, que tienen incursión sobre las buenas prácticas agrícolas, el buen uso y manejo de plaguicidas. Entonces, toda esta este compendio de temas que están relacionados con la certificación Global Gap se ve en estos 3 días. Una vez que se finaliza el tercer día, y es un curso muy dinámico, es mucho con taller, donde se comparten experiencias, porque también esto tiene mucho que ver, a veces vemos la norma y ya cuando lo vemos en campo, pues la implementación es todo un reto, ¿no? Entonces la idea es que en ese curso se compartan experiencias y a veces los contextos son distintos. Nosotros operamos en México y Centroamérica y lo que es el sector productivo en México es muy distinto de lo que es en Centroamérica, aun cuando son cultivos iguales, ¿no? Entonces, toda ese compartimiento de experiencias se ve en ese curso y al final del curso se hace este examen. Puede hacerse si el curso es presencial, es un curso oficial de Global Gap, si es presencial, al final del tercer día se hace este examen, donde tienen 2 horas para realizarlo.
Y si es un curso que se toma en línea, entonces se accede a una plataforma donde el examen es 100% monitoreado. ¿Qué significa? Pues que accedemos a la plataforma que nos da Global Gap, nos dan una clave, tenemos un tiempo definido que está medido ahí y también estamos siendo monitoreados vía cámara para que no haya ningún problema, ¿no? Si bien Global Gap te pide que puedas echar mano de las herramientas, puedes tener a la mano la norma, pero lo que buscan ellos es que pues tengas esa confianza de los conocimientos que tienes y que no tengas a alguien más que te esté dando como las respuestas o algo así, ¿no? Las herramientas están en las normas que ellos tienen, puedes acceder a ellas cuando hagas el examen, simplemente es un poco más de demostrar que se sabe implementar esto que está marcado en los estándares, ¿no? Interesante todo este proceso que nos comentas. Tú, como especialista en inocuidad alimentaria, ¿cuál dirías que es la importancia que tienen los instructores registrados en la promoción de prácticas de producción responsable en todo el mundo? Pues mira, es muy importante. Sabemos que el implementar buenas prácticas agrícolas, así como cualquier estándar de inocuidad, presenta un reto siempre. Pero la figura de los instructores registrados, al ser personas que reciben la formación directamente de los dueños de esquema, como en este caso Global Gap, pues tienen la información pues más veraz, ¿no? Entonces esto nos da mucha más confianza de que están recibiendo pues un entrenamiento oficial. Si bien se puede descargar la norma y revisar los requisitos, siempre es mejor recibir la formación de la gente que desarrolla el estándar y que nos puede dar la explicación pues un poquito más confiable de a qué se refiere cada uno de los requisitos que están propuestos, ¿no? De las actualizaciones que hay. Entonces, pues ya cuando se recibe esa formación oficial y el mismo estándar que es Global Gap acepta después de una serie de exámenes al instructor, pues da muchísima confianza, ¿no? De que la persona, la figura que va a estar dando el mensaje de la implementación de las buenas prácticas es una figura confiable. Excelente. Entiendo que ustedes en Normex van a ofertar un curso justamente para cómo convertirte en instructor registrado de Global Gap. ¿Nos puedes dar más información al respecto? Así es, tenemos cursos. Estos cursos son oficiales con la Academia de Global Gap. Nosotros ayudamos a promover. Tuvimos ya un primer curso en enero, donde ya tuvimos algunos instructores registrados que hoy día ya forman parte de esta red mundial de instructores oficiales Global Gap, y vamos a estar teniendo pues constantemente esos cursos. ¿De qué se trata? Pues bueno, mandamos nosotros el programa, que son los 3 días de curso, damos el temario, siempre va a ser una persona, el capacitador no es alguien de Normex, es alguien oficial de Global Gap, como ya lo comenté, justo para dar esa confianza y esa transparencia del estándar. Y una vez que ya recibamos esta formación, pues ya, y se pagan los costos adicionales, pues ya se puede acceder, ¿no?, a la red de instructores. Si bien Normex no es oficialmente quien los forma, sí somos como los hosts, por así decirlo, los que ponemos a disposición esta herramienta, ¿no? Siempre se puede encontrar en línea, sí, pero también si pueden acceder al curso presencial, pues a veces vale muchísimo más la pena porque tenemos al ponente ahí y tenemos la confianza de dar esta, de poderles expresar las dudas, ¿no?, que tengamos o inquietudes sobre el estándar. Así es. Mencionaste la red global. Cuando alguien egresa de este tipo de capacitaciones como instructor registrado, ¿cómo puede acceder a esta red global? Y alguien interesado, por ejemplo, un productor que quiere encontrar un instructor registrado, ¿dónde lo puede encontrar? Pues una vez que ya lograron pasar los exámenes, que ya llenaron el formulario de registro y que ya pagaron las cuotas a Global Gap, que están asociadas a este programa de instructores, entonces se puede meter el productor a la página de Global Gap. Hay una pestaña donde dice busca un instructor registrado, y entonces ahí vienen los instructores registrados por país y los datos de contacto, y entonces ahí ya nos da muchísima más confianza, ¿no?, de que ya está directamente de la página de Global Gap el individuo que está. Y ahí además te dice para qué tipo de, si bien está formado para la norma Global Gap bajo la versión 6, puede estar formado para otros módulos adicionales, ¿no? De repente Global Gap también tiene estos módulos adendum que son de prácticas sociales responsables o que tiene a lo mejor algunos requisitos específicos para algún mercado. Entonces, el instructor registrado, una vez que está en la página de internet y que nosotros logramos darle clic, por ejemplo, al instructor Juan Pérez, pues le damos clic y vemos que Juan Pérez tiene todos los alcances de GRAS, por ejemplo, o de algún requisito, por ejemplo, de Global Gap Plus, o de Spring, que es de riego responsable, ¿no? O sea, entonces ahí nos da toda la información sobre el cual el instructor tiene la competencia, ya validada por Global.
Ok, y los interesados en convertirse en instructores registrados por parte de Global Gap, ¿necesitan contar con algunos prerequisitos? Por ejemplo, yo que no estoy muy metido en temas de inocuidad, si quisiera empezar y convertirme en instructor registrado, ¿puedo hacerlo o qué es lo que se necesita? Claro, se puede hacer siempre que se tome un curso oficial de la versión 6 de Global Gap. Sin embargo, sí ayuda mucho que ya tengan conocimientos previos, que ya hayan implementado a lo mejor algunas veces ya este estándar en sus versiones anteriores, porque eso va a facilitar muchísimo más la absorción de ese conocimiento, ¿no? Esta norma, pues realmente la médula de Global siempre ha sido la misma, solamente hay algunos cambios en función de los contextos que tenemos o de los mismos requisitos que la Iniciativa Mundial de Inocuidad Alimentaria demanda. Entonces, siempre que ya estén familiarizados va a ser mucho más sencillo. Pero claro que también desde cero se puede iniciar y empezamos este camino, ¿no? Sobre la formación del estándar Global GAP. Brenda, ¿cómo se puede asegurar un productor o alguien en la agroindustria de que el instructor registrado con el que está trabajando está actualizado en la norma de aseguramiento integrado de fincas? Pues mira, la ventaja de ser un instructor registrado, de pagar esas cuotas a Global Gap, es que no nada más tienes visibilidad en la página, ¿no? Sino que ahora también, pues tú tienes acceso a actualizaciones. A veces hay algunas reuniones entre instructores registrados que el mismo Global Gap realiza, y entonces esto es para recibir las herramientas de primera mano, ¿no? Ellos, al acceder a este programa de instructores registrados, reciben actualizaciones, todo directamente de Global Gap, cada vez que haya pues algún cambio, alguna alerta o alguna situación que sea muy relevante para el estándar, y esto con fines de actualización, siempre lo va a recibir de primera mano de Global Gap. Entonces, la confianza de ser instructor registrado es que tienes acceso 24/7 a la información, ¿no? Hay algunos webinars que son específicos para personal que está relacionado con el estándar, que ha sido parte de este programa, y eso hace que pues ellos tengan actualizaciones en tiempo real con personal oficial de Global Gap. Qué bueno que mencionas el tema de los beneficios. Ya para finalizar, Brenda, un instructor registrado por parte de Global Gap, ¿qué salida laboral puede tener? ¿En dónde puede trabajar? Pues mira, él puede trabajar en cualquier lugar, ¿no? Porque al final todo el que esté involucrado en la parte de productos agrícolas frescos puede pues acceder a ese campo laboral, puede implementar el estándar en diferentes sitios de producción con diferentes cultivos, porque al final este estándar pues habla para todos los cultivos, ¿no? Cómo tenemos que hacer la implementación. Entonces, de entrada puede trabajar ahí, ¿no? Puede hacer también sus cursos como instructor registrado, puede hacer cursos oficiales con las constancias oficiales de Global Gap y puede ofrecerlos. Y parte de ser pues instructor registrado es que va a tener esta comunicación directa de Global Gap. Global Gap va a poder emitir o mandar esas invitaciones por parte de un instructor registrado, y él puede vender sus cursos de manera independiente, ¿no? Siempre que sean cursos oficiales de Global Gap. Va a tener material de formación gratuito, material oficial que va a poder también transmitir hacia los participantes, y todo esto pues va a generar muchísima más confianza, porque es material que es 100% oficial, que son herramientas que el mismo Global Gap emite para los instructores registrados, y eso hace que la información pues no se vea sesgada, ¿no? Que siempre sea la información salida del estándar. Excelente. Brenda Ponce, gerente de certificaciones de inocuidad alimentaria en Normex, muchas gracias por compartirnos parte de tus conocimientos y experiencias. Muchísimas gracias, Olmo, y estamos aquí pendientes de sus órdenes.